Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Esa iglesia. Mostrado. La iglesia, cante, cierra tus ojos, declara con tus fuerzas su fidelidad. Así como tú eres, débil pecador, ese Dios que al mismo tiempo es grande, pero es humilde, que al mismo tiempo no se puede medir, pero también se puede
Ven en forma de su Espíritu Santo y habita y vive adentro de ti. Y ahora, por el poder de Jesucristo, tú eres llamado de Hijo de Dios y carga la marca del Espíritu Santo en ti. Aleluya. Levanta sus brazos a Él. ¿Cuántos aquí pueden abrir sus bocas y decir: ese Dios grandioso me ama a mí? Se acabó, hermano. Soy amado. Soy lindo. Bendecido. Prosperado. Tengo un padre. No soy órfano. Dios me ama. Su amor es tan grande. Incondicional. Se le good. Santo, santo, que siempre está con sus brazos abiertos a mí. Así, pobre pecador, Dios, disfruta, disfruta ese amor, siendo imperfecto, aún sin merecer, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si soy débil, no importa, nada importa. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Nunca, 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 nunca. Sin su amor, sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Levanta sus manos y dice: Dios me ama.
no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú. Hay momentos que deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu Espíritu Señor se toca con el mío y mi corazón. Levanta sus manos, dice. Mandamos un altar de adoración a ti aquí, Señor. Solo tú y yo. Que no deberían terminar, hay segundos que tendría que ser eternidad, cuando tu Espíritu, Señor, si toca con el mío y mi corazón ensaya. Levanta sus brazos y canta fuerte. Tu nombre es
vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate. Tu
estaba hablando conmigo en esa palabra y sentí fuerte compartir con ustedes. Sale el padre Saúl, el papá de Saúl, Kis, pierde sus burros, que salen, que huyen, y el papá de Saúl dice que Saúl vaya atrás de ellos. Era una pérdida, habían perdido dinero, la familia había perdido dinero, y el hijo fue atrás. Pasó por una ciudad, no estaban. Pasó por otra ciudad buscando, no estaban. Ni otra ciudad, no estaban. Ni otra ciudad, no estaban. Hasta que el servidor que estaba con él dice: mira, aquí cerca hay un profeta, un hombre de Dios, y todo lo que él dice sucede. Saúl no sabía que atrás de esa pérdida estaba la unción que lo iba a llevar a gobernar toda la nación. Él estaba buscando los burros, Dios lo estaba buscando a él. Él estaba buscando lo que había perdido, Dios estaba buscando un rey para la nación. Y quiero decirte en el nombre de Jesús, el Señor me ha hablado mucho en esa palabra. Detrás de las pérdidas, quizás tú estás buscando lo que tú perdiste, pero el Señor te está buscando a ti. Y mientras tú estás buscando las cosas, ese es un encuentro del Señor contigo para hacer cosas extraordinarias que tú no sabes que Dios va a hacer. Pero Él, detrás de ese escenario de lloro, el Señor está haciendo cosas extraordinarias en su vida. Detrás de su pérdida, el Señor está haciendo cosas extraordinarias en su vida. Y mientras tú estás buscando lo que tú perdiste, Dios está buscándote a ti. Levanta sus manos. Aunque no pueda ver, Dios está obrando. Aunque no pueda ver, Dios está trabajando. Aunque yo no entienda, Dios está moviendo las aguas. Y de repente algo va a pasar. Levanta sus manos en el nombre de Jesús. Declara esta palabra con fe en el nombre de Jesús. Dios te está buscando a ti. Declara. Sentí miedo, mi Dios, así.
Gracias porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos está en nosotros, y ese mismo Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales, y cargamos ese poder en nuestro espíritu. Ese Espíritu testifica en nosotros que somos verdaderos hijos de Dios. Levanta sus brazos y dile gracias al Señor, porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos está en ti y va delante de ti. El mismo Espíritu que puso el sueño en el corazón de José fue el Espíritu que permitió que los hermanos lo vendieran para los ismaelitas y pensaran, terminaron sus sueños, pero lo vendieron y los ismaelitas llevaron a José directo para el propósito de Dios, porque él tiene sus planes, ninguno de sus planes puede ser frustrado. Hasta el enemigo trabaja para él, él tiene el gobierno de todo. Levanta sus manos y dice, gracias por las pruebas, gracias por esos momentos que yo no entiendo, porque yo no entiendo, Señor, muchas cosas yo no entiendo, pero seguro sé que estoy en sus brazos, Dios. Levanta sus brazos y dice, todo está bien. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo, que resucitó a Jesús, está en mí. Él obra en mí y opera en mí, a través de mí, oh, en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Yo no era merecedor, familia no merecía, pero vino la gracia en Cristo. Vino la gracia en Cristo. Recibo la gracia. Aquí puede levantar sus dos brazos. Recibe sanidad ahora por ese Espíritu. Recibe liberación ahora por ese Espíritu. Declare que las puertas están abiertas por ese Espíritu. Su hijo está liberado por ese Espíritu. Su familia pertenece a Cristo por causa de ese Espíritu que está sobre nosotros, que está en nosotros. Dile gracias. Cambie su oración y dile gracias. No pide, dile gracias, porque yo sé que mi camino está abierto y tú estás conmigo, no afuera influenciándome, pero adentro mío, dirigiendo mis pasos. Me he tomado en tus brazos. Gracias.
está bien, porque le hiciste la cruz. Y en la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Entra, entra en la presencia, tú eres libre. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Levanta tus brazos, declara fuerte en el nombre de Jesús. Thank you.
Lo que harás, oh, lo que harás.
Si quieres venir, solo no mire el desorden de mi corazón. Ya hace rato que también no vivo más en mí. Entonces vi que tocabas la puerta y quise abrir. No hay ningún incómodo, yo necesito de alguien. Porque es tan grande el vacío de mi corazón. Ven a vivir, ven y cambia lo que quieras. Ven a hacer lo que nadie hice por mí. Traiga todo lo que es tuyo a el lugar. Que yo sea Dios, su casa, tu altar. Yo quiero ser tu hijo, tu amigo. La casa es tuya, puedes entrar. Abro la puerta para recibirte. Y cada espacio vacío puedes llenar con lo que tienes de mejor. Yo quiero ser amigo tuyo. Yo quiero ser tu lugar. Vive en mí. Ningún incómodo, yo necesito de alguien. Que es tan grande el vacío de mi corazón. Oh, 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 oh. Ven a vivir, ven y cambia lo que quieras. Ven a hacer lo que nadie hice por mí. Traiga todo lo que es tuyo a el lugar. Y yo sea Dios tu casa, tu altar. Yo quiero ser tu hijo, tu amigo. La casa es tuya, puedes entrar. Abro la puerta para recibirte. Y cada espacio vacío puede llenar con lo que tienes de mejor. Yo quiero ser el amigo tuyo. Yo quiero ser tu lugar.
Yo quiero ser tu hijo, tu amigo, la casa es tuya. Puedes entrar, abro la puerta para recibirte. Y cada espacio vacío puedes llenar con lo que tienes de mejor. Yo quiero ser amigo tuyo. Yo quiero ser tu lugar. Vive en mí. Vive en mí. Recordé esa canción que cantábamos cuando éramos niños en la iglesia y empecé a hablar con el Espíritu Santo y dije, Señor, gracias porque nosotros no tenemos expectativa en las cosas naturales. Y empecé a orar y decir, gracias porque tenemos expectativa en la salvación. Sabemos que tú vas a regresar para recoger su iglesia, y aunque las noticias en los medios y todo sea el peor de todos, para nosotros hay una buena noticia: Él va a regresar para recoger a su iglesia. Y quiero enseñarte a cantar, es chiquito y vamos. Es fácil. Jesús vendrá. Jesús vendrá otra vez aquí. Jesús vendrá una vez más aquí. Y todos juntos en una alabanza exaltaremos para siempre el Señor. Un día lindo anhelo yo encontrar la gloria eterna que prometida está. Gozo, alegría puedo entonces sentir. Es Jesucristo, ya está por venir. Cante conmigo, iglesia. Jesús vendrá otra vez aquí. Jesús vendrá una vez más aquí. De todos juntos
Jesús vendrá una vez y todos en una alabanza exaltaremos para siempre, Señor. Esa es nuestra expectativa en el nombre de Jesús. Es ahí. Aleluya.